Como se registró la noche de este lunes, una explosión en el volcán Popocatépetl, lo que generó el lanzamiento de material incandescente. Como ustedes pueden ver en las imágenes que están viendo en este momento, pues esto se registró minutos después de la medianoche a las 12.17 de la noche. Y esto fue de inmediato reportado a los cuerpos de emergencia quienes siguen señalando que permanece el semáforo en amarillo fase 2. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este lunes 24 de febrero. Y hablando precisamente de este día, día de la bandera, nos vamos directamente al municipio de Tecamachalco, ya que en el zócalo de la ciudad, diferentes instituciones educativas conjuntamente con autoridades municipales encabezados por la alcaldesa Marisol Cruz García, conmemoraron el Día de la Bandera. En este evento, además del acto cívico, hubo actividades culturales y finalmente vamos a ver lo que comentó la presidenta de Tecamachalco en torno a estos festejos. Pues, si bien es cierto, este Día de la Bandera es un día para refrendar nuestros compromisos con nuestro lábaro patrio. ¿Qué hacemos cada día para poderlo refrendar? ¿Qué hacemos cada día para heredar a nuestros hijos, a nuestras hijas, un mundo mejor? ¿Y qué mejor que refrendar el compromiso con la bandera recordando que es el símbolo de nuestra hermosa patria? Y en este punto, ahora nos vamos hasta el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez ya que a través de las redes sociales fue difundido el acoso que recibe una joven por parte de un padre de familia, quien además es miembro del Comité de Padres de Familia del CECITE, ubicado en este municipio, a quien señaló y ya denunció ante la Fiscalía General del Estado por acoso sexual. Al inicio, las agresiones fueron con el fin de quedarse con la cafetería que se ubica en esta institución educativa. Sin embargo, a decir de este relato, en las últimas ocasiones el acoso ya es sexual y en los últimos días generó que esta joven desafortunadamente tuviera una crisis nerviosa que la llevara a un hospital. Ante esta situación ya realizó la denuncia, como se los mencionaba ya es un momento, y desafortunadamente se siguen registrando este tipo de incidentes donde las mujeres son víctimas por sujetos como este tipo el cual la agredió sexualmente. Y de este punto ahora vámonos hasta el municipio de Acachingo, ya que durante la mañana de este día, personal de la Sedena estuvo resguardando los portales, estos portales que son emblemáticos para este municipio, y esto con el objetivo de impedir la instalación de comerciantes ambulantes. El hecho, a decir de las propias autoridades, es parte... De los operativos que están implementando en el primer cuadro de la ciudad. Y es que, a decir de los mismos, desde la administración de Carlos Valdés Tenorio, se les permitió al ambulantaje permanecer en esta zona. Sin embargo, sin embargo, hizo caso omiso a la recomendación hecha por el Instituto Nacional de Antropología e Historia al catalogar este inmueble como un monumento histórico donde no podría haber ni comercio ambulante ni cualquier otra actividad. Y ahora nuevamente vamos al municipio de Tecamachalco, ya que elementos de Seguridad Pública Municipal lograron frustrar el robo de una camioneta cargada con cerdos, a decir de versiones oficiales, la unidad fue robada cuando circulaba sobre la carretera Federal Puebla-Tehuacán a la altura del kilómetro 58. Los delincuentes huyeron por el libramiento Santa Rosa al Ceseca, este que acostumbran a utilizar cuando roban un vehículo sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán y a la altura de la preparatoria de Tecamachalco, los uniformados lograron ubicar la unidad, la cual estaba abandonada. De inmediato implementaron un operativo de búsqueda y lograron detener a uno de los presuntos delincuentes, el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes. En tanto, la unidad fue remolcada a la comandancia de la policía de Tecamachalco. Este hecho se logró. Gracias al apoyo del SERI, del Centro de Respuesta Inmediata, la participación de elementos de la Guardia Nacional y, obviamente, elementos de la Policía Municipal. Y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de Tepeaca, ya que se generó una movilización en uno de los fraccionamientos de este municipio, luego de que fuera denunciado la presencia de un zorrillo, el cual estaba en cautiverio. Finalmente, este animal. Fue entregado a la profepa, quien se encargará de ponerlo a resguardo. Y la recomendación que hacen las autoridades es evitar tener este tipo de animales exóticos, ya que merecen estar precisamente dentro de su hábitat. Y como complemento de esta cápsula, durante la noche de este día, sobre el bulevar de la Nueve Oriente, esto en el municipio de Tecamachalco, entre las calles 2 y 4 Sur. Se registró un accidente automovilístico, como ustedes pueden ver las imágenes que les estoy presentando en este momento. Solamente hubo daños materiales. Obviamente, este hecho generó tráfico en la zona y que acudieran hasta este punto elementos de tránsito municipal. Es la información más importante que tenemos hasta el momento. Los invito para que sigan informados, ya saben ustedes, a través de nuestra página de internet, de nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen las notificaciones para que estén informados de cualquier cápsula que estemos publicando, nota informativa, y también los invito para que comenten en torno a las preguntas que todos los días comparto con todos ustedes. Agradezco a quienes amablemente comentan. Y vamos a finalizar con la pregunta del día de hoy. Y esta va encaminada precisamente a la nota que les acabo de presentar en torno al acoso sexual. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Esto lleva a final de cuentas a que terminen este tipo de historias en los famosos feminicidios que actualmente se han registrado dentro de la entidad poblana y que desafortunadamente siguen siendo focos rojos en muchos municipios. Es parte de la violencia que desafortunadamente vive nuestro país. Espero sus comentarios y sugerencias y los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet. Yo les deseo un excelente inicio de semana y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. También aprovecho la oportunidad para dejarles a continuación las actividades que se van a estar efectuando durante este martes y miércoles con motivo de los primeros 22 años de Casa de Cultura en Tecamachalco. Así es, como ustedes lo escucharon muy bien, está cumpliendo... 22 años de vida, la Casa de Cultura de Tecamachalco, misma que fuera fundada por el profesor Roberto Ceballos, y en la cual infinidad de artistas de renombre, cantantes, artistas, plásticos y demás han tenido un foro de expresión hasta los mismos medios de comunicación. Así es que si ustedes tienen la posibilidad de acudir a estos eventos que están viendo en este momento en la pantalla, pues háganlo.